La congestión vehicular en la Universidad Nacional de Piura a partir de las 3 de la tarde es el pan de cada día. Al transporte público, buses que transportan personal de las empresas del medio Piura, trailers, vehículos personales, mototaxis y motos lineales, se le suma el parque motor de esta Casa Superior de Estudios, ocasionando un tráfico vehicular que se aprecia desde la entrada del campus hasta el final de su vía principal. Estudiantes de esta Casa Superior de Estudios visitaron in situ los trabajos que se vienen realizando en la vía alterna. El ingeniero Wilfredo Mantilla, jefe de infraestructura de la UNP, indicó que la vía alterna se encuentra en etapa de culminación, por lo que el cierre del campus universitario se dará en los próximos meses. Fue el doctor César Núñez Peña y el doctor, el economista, ordenó la boyer. Se consiguió el dinero. ¿Quién lo ejecuta? El gobierno nacional. Ningún vehículo que un Star, los 400, 500 ómnibus que pasan, que es un caos para nosotros y puede causar accidentes, ¿no? Porque creo que ya ha pasado, vehículos, mototaxis, motolineales, todo. Creo que es una obra que Piura esperaba con tanto ansia, que ya se está culminando, como le dije a sus compañeros. Creo que están dando, son obras de artes por ahí, cosas pequeñas ya, pero como ustedes ven, ya están terminando esto de acá, están culminando todo esto, ya estamos a puerta de entregar esto. Entonces nosotros de acá este año, usted va a contar que la universidad es independiente, nadie va a ingresar, vehículos particulares va a ingresar dentro de la universidad, todo va a ser por acá.